Se quedó durmiendo como un bebé. Ay, Dios mío, tan lindo el abuelo. Ay, yo sí creo que mamá exageró con eso de que estaba insoportable y que estaba gritando mucho. Seguramente sí tuvo una crisis, a veces le dan, pero tampoco. Es como para incapacitarlo. Ay, sí. Esperemos a ver cómo sigue el abuelito. Yo estoy lista. Cuando me toque cuidarlo a mí, mejor dicho, ya tengo todo cuadrado para faltar al centro de mamás. No, hermana, no te preocupes por eso, te lo juro. Mi casa está muy bien cuidado, está muy bien atendido. Está feliz. Por ahora, pero esperemos a ver cómo reacciona mamá. Cuando empiece a extrañarlo, lo va a reclamar. Pues yo no sé. A menos que él me diga que quiere pasar una temporada con ella, yo no se lo voy a entregar. Oye, ¿y qué pasa en esa casa? ¿Tú has entrado alguna vez? ¿Has visto quién vive allí? No, sabes que no he podido porque no he tenido tiempo, pero ganas no me faltan. Es que Sarita me hizo un comentario sobre una mujer que ha visto caminando por aquí. ¿Al lado de esta casa? Pues yo creo que es por aquí, porque ¿quién más puede vivir en estos terrenos? Bueno, pues sería averiguar. ¿Me acompañas? Ay, hermana, no voy a poder. Me tengo que ir, tengo que hacer la contabilidad con los empleados, tengo que ver al abuelo, pero otro día te prometo que sí te voy a acompañar. Tranquila, ¿sí? Como quieras, sí. Ay, pero yo sí quiero ir, es que yo sí quiero saber quiénes son esos vecinos desconocidos. Puedes ir, pero no puedes ir sola, por favor, ¿va? Bueno, si quieres tú me llamas o yo te llamo y te acompaño. Bueno, vale. Vamos, Agatha, vamos. Oh. ¿Quién es ese hombre? Pero no sé sentir mujer.